Este valle es uno entre millares de los que forman el suelo mexicano. Está sembrado de rancherías y poblados mínimos tan pequeños que no pueden sostener una escuela. Por eso el Estado estableció aquí estratégicamente esta escuela rural. La designación oficial no varió la costumbre de la gente de estos contornos y la siguen llamando como sus padres y sus abuelos, la escuela de Don Cipriano. Es tan buena y los enseñan tan bien que a ella mandamos a nuestros hijos, no obstante que tienen que hacer largas caminatas todos los días. Ahí están jugando contentos mientras llega el maestro para el primer día de clases en el año. Y es que Don Cipriano, con sus muchos años de maestro, se ha hecho de fama y los muchachos salen sabiendo más que uno. Lo mejor de Don Cipriano es que a todos los mide con el mismo rasero. ¡Epa, tú! ¡Epa! ¿Quieres hacernos un mandado? ¡Ahí te hablan, Luis Ángel! ¿A mí? Sí, a ti. Ven. ¿A qué hora llega el maestro? Ya no dilata. Tenemos mucha prisa. ¿No ve que se nos va el camión? ¿Cuál camión? El que nos ha de llevar. Nos vamos a mudar a otro pueblo. Mi marido consiguió un trabajo por allá. Nosotros apuntamos a nuestro muchacho aquí en esta escuela. Pero como nos vamos, venimos a avisarle al maestro. Como hoy es el primer día que se abre la escuela, creímos que llegaría temprano. Pero no lo podemos esperar. Bueno, ¿y qué? Que nos hagas tú ese favor y le des el recado. Dile que borre a Simitrio González, que no va a venir. Bueno, ¿cómo dijo que se llama? Simitrio. Simitrio González. Está bien, yo se lo diré. Este es nuestro maestro, alma de nuestra escuela. Y por él la vemos tan bonita y tan buena. Y así hubiera seguido de no haberse presentado esta dificultad. Buenos días, Salvador. No soy Salvador, don Cipriano. Soy Antonio. Ya sabía que eras Antonio, muchacho. ¿No entendiste que te lo decía por halagarte? Haciéndote creer que te confundía con tu hermano. ¿Por qué me habría de gustar parecerme a Salvador? Bueno, porque él es ya todo un hombre y con fama de buen mozo. A ver, si de veras me conoció, ¿quién es este que está conmigo? Yo sí he cambiado mucho, profe, pero a lo mejor se acuerda de mí. Claro que me acuerdo muy bien de ti, Fernando. Claro que me acuerdo. Bueno, no nos quitemos el tiempo mutuamente. Ya me han de estar esperando en la escuela. Vaya con Dios, profe. Salúdame a los de tu casa. Gracias. ¿A poco crees que te conoció la buena? Me conoció, ¿no? Y eso es bastante. Si no te oye la voz, no sale del apuro. Ya no ve más allá de sus narices. Eso ya lo sabemos todos. ¿Y qué con eso? Pues que es el primer maestro burriciego que conozco. Mira, ciego no. Le debemos lo poco que sabemos. Lo mismo que nuestros padres y nuestros abuelos.
y quién sabe cuánta gente más. Sí, pero ahora ya está ciego. Bueno, pero ¿qué caramba traes tú con el viejo? ¿Qué? ¿Te hizo algún perjuicio o qué? No, yo nomás decía. Pues no ande diciendo y cállese el hocico. De que el maestro está ciego no se habla, ¿me oyó? No se habla. Y ándele, véngase a trabajar. ¿Qué te pareció? Ese tonto de Toño creyó que me iba a agarrar en falso. Buena salida que le di, ¿eh? Los ojos me fallan, pero el oído se me afina. Ya hay mucho de acá. Mucho de acá para disimular y que no se den cuenta. Ni a ti ni a mí nos van a hacer a un lado por inútiles. Yo te lo garantizo. ¡Buenos días, niño! ¡Buenos días! Toma. Y llévate mi comida. Ah. Llévatelo. A ti te toca abrir las puertas el primer día de clases con todos los honores. Fórmense de dos en dos y síganme. Más rápido. Los alumnos que estuvieron el año pasado ocupen sus mismos lugares. De nuevo ingreso, ya los llamaremos por lista. Gracias. A ver tú, hazme el favor de colgarme el sombrero. A ti te corresponde pasar la primera lista del año. ¡Gracias, maestro! Ya te oí, Luis Ángel. Tú fuiste el que empezaste la protesta. Ahora que en este caso tienes razón, desea José que pase la lista. Se llevará primero a los alumnos de nuevo ingreso. Quiero que pasen aquí enfrente para conocerlos bien. Empieza ya, José. Damián Corral. Presente. El Pillo Díaz. Presente. Tomás Hernández. Presente. Ocupen su sitio. Emilio González. Presente. A ver tú, ¿cómo te llames? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Simitrio González. A ver tú, Simitrio, pasa al frente. Pasa, muchacho, no tengas miedo. No me vengas con el cuento de que te encontraste a Fernando por casualidad. Pues aunque usted no lo crea, pa, así fue. Lo vieron esperándote y hasta oyeron que cuando tú llegaste le pedías disculpas por haberte demorado. ¿Quién me vio? No falta. Tú sabes que en este pueblo hasta las piedras se desviven por servirme. Pues eso no es cierto. Nadie pudo vernos, ni menos oírnos, porque estábamos solos. Ah, ¿lo ves? Se te ha salido sin querer. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Que no me gusta ese muchacho para yerno. ¿Pero por qué, papá? Porque es un pelagato si tú te mereces mucho más. Usted no tome en cuenta el cariño, ¿verdad? Eso viene después. Lo importante es hacer un buen matrimonio con un hombre que valga, que tenga educación. No con un patarrajada como ese Fernando. ¿Cómo puede hablar así de Fernando? Tú no tienes experiencia ni sabes lo que dices. Nomás eso me faltaba. Haberme matado durante tantos años para hacer de ti el mejor partido del pueblo, para que vayas a caer con el primero que te hace ojitos, con la idea puesta en mi dinero. Por Dios, papá. A Fernando no le importa eso.
¡Te lo juro! Y ya veo que te tiene embobada. Patrón. No, y no me vengas con lagrimitas que no vas a convencerle. ¡Qué falta nos hace tu madre! Oiga, patrón. ¿Qué quieres? Allá afuera está una señora que lo busca. ¿Quién es? Pues no sé, pero es... es forastera y viste de Catrina. Ya voy. Ya seguiremos más tarde. ¿Qué se le ofrece? Me llamo Victoria Cortés. Soy inspectora de educación del estado. Mucho gusto. ¿En qué puedo servirla? El señor gobernador me comisionó para inspeccionar el funcionamiento de las escuelas rurales. Y como usted es primer concejal en el ayuntamiento... Sí, ya entiendo. Pase a mi despacho, ahí hablaremos. Pase por aquí, haga favor. Gracias. Simitrio. Y según él, el tal Simitrio está en la escuela. Y para decirnos esa mensada, ¿haces tanto misterio? ¿Quién sabe qué traje guardado este? ¿Es más infundioso? Si no se puede sacar ventaja, ni lo quiero saber. ¡Ay, es una sangronada! A ver, Babotas, ¿a ti te gusta hacer renegar al profe? Claro, ¿a quién no? ¿Y por qué no lo haces? Porque don Cipriano no perdona castigo, y luego se tiene que ir uno solo a su casa, y de noche. A mí fue considerado, hasta me ha invitado a su comida. No malos que manda a llamar a nuestros papás. Y eso sí que pega duro. La última vez mi padre me dio una entrada de cuegazos que por nada me mata. Y si no pudiera llamar a nuestros papás, ¿qué pasaría? Pues no pasaría nada. ¿Pero cómo lo hacemos para que no los llame? Con mi plan. A lo práctico. Esto aquí es mucho cotorreo. A Simitrio González se lo llevaron sus papás a otro pueblo. ¡Qué babosada! ¡Eso ya lo sabemos! Momento. El profe cree que Simitrio está aquí, así es que todas las maldades las achacaremos al tal Simitrio. Pero cuando el profe manda llamar a Simitrio para castigarlo, se descubre el pastel. No, porque cada uno de nosotros lo haremos de Simitrio por turnos. Y como el profe no ve más que el bulto y no lo conoce, y aunque llame a los papás de Simitrio, no han de venir. No pasará del castigo de cajón. Don Cipriano es muy vivo, se las va a mascar. A veces hasta parece que adivina quién le hace las maldades, porque siempre le hacemos las mismas travesuras, y poniéndose a pensar nos descubre. Pero ahora no tendrá que adivinar, porque nosotros mismos acusaremos a Simitrio. Nos va a reconocer por la voz. ¡Tiro ellos de ti, chico! El que le haga de Simitrio hablará con la voz chipluda, como yo cuando contesté la lista. ¿Y el Gangas cómo le va a hacer? Ese nomás aguantará castigo, y alguno de nosotros contestará por él. Ahora vamos a hacer un juramento. Pónganse en rueda. Juramos formar parte de la hermandad de los Simitrios. ¡Juramos! ¿Es extraño? Con la maestra de la escuela de niñas no tuve ninguna dificultad. Diga usted lo que diga, yo no permitiré que se haga esa inspección a la escuela de don Cipriano. Su oposición personal no me interesa. Quiero conocer la opinión de los demás concejales. Ellos dirán lo que yo les indique. Su terminante negativa me hace pensar que esa escuela no camina bien, o que ustedes tienen algo que ocultar. La escuela camina a la perfección, por lo menos a satisfacción nuestra. Para el gobierno no es bastante, señor. La ley exige que se supervise la enseñanza. Don Cipriano es normalista titulado. Sigue al pie de la letra los programas oficiales. Y pronto va a cumplir 40 años de servicios. Entonces no veo el motivo para no hacer la inspección. No la toleraremos. Sería tanto como dudar de nosotros, de la capacidad del profesor. No, de ninguna manera. El gobierno no permite que ustedes formen un estado dentro del estado. Eso no lo entendí ni me importa. Ya lo entenderá usted cuando vuelva apoyada por autoridades competentes. Porque lo advierto que no pienso quitar el dedo del renglón. Ni yo tampoco, así que seremos dos. Alumnos de segundo año copiarán la tabla del pizarrón. Los de cuarto año seguirán conmigo la clase de gramática. Vamos a ver, Lupito, ¿qué cosa es un sustantivo? ¿Sustantivo, profe? ¿Mm? ¿Sustantivo? ¿A
ha de ser lo que sustenta. ¡Mal! ¡Muy mal! Esta parte de la gramática fue motivo del examen del año pasado y tiene la obligación de sabérsela. Por lo pronto, Lupito, te pondré un cero. Contesta tú, Luis Ángel. El nombre sustantivo es toda palabra que sirve para designar personas, animales o cosas. ¡Eso es, justamente! Te pondré un 10. A ver, Reyes, dame unos ejemplos de sustantivo. Gaño, gorra, goma, guaje. ¡Basta, basta, basta! Esa predilección por la gente gana un 6. Ahora te toca a ti, John. ¿Qué cosa es un nombre común? ¡Ay, maestro! ¿De veras quiere que se lo diga? Claro, si lo sabes, dilo. El nombre de común es donde se hace el número 2. Por hacerte el chistoso y no saber comportarte, te pondré el cero más redondo de todo el año. He tomado la determinación de no tolerar escándalos en esta clase. Apelo a la hombría del que lo haya hecho para que lo diga con todo valor civil. Si no se descubre al culpable, los demás se convertirán en sus cómplices y me veré en la necesidad de castigar a toda la clase. Eso no es justo, profe. ¿Por qué hemos de pagar todos por ese muchacho nuevo? Pues Dimitrio González. No queremos a su tapadera. ¡Él fue! ¡Fue Dimitrio! Adelante. Mal empiezas el año, Simitrio. Muy mal. Ve a pararte aquel rincón de cara a la pared hasta que yo te lo indique. Ensayar la voz de Simitrio, porque si no la vamos a regar. Don Cipriano lo descubre, ¿a qué les cuento? A ver, Pingo, háblate como Simitrio para remedarte. Sí. Buenos días, profesor. Ahora tú, José. Buenos días, señor profesor. Se está manchado, hombre, como de chisguete. ¿Cómo está usted, don Cipriano? Eso sí, ahora tú, Rodolfo. ¿Cómo amaneció, maestro? Ahora tú. Buenos días, don Cipriano. Perfecto. ¡Presente, maestro! Bueno, puede pasar. Ahora te toca a ti, Gangas. ¡Buenos días, señor! ¡Tú no hables ni aunque te mate! ¡Y si vas a todo perder! ¡No hables ni aunque te mate! ¡Agua! El saber es la luz de la inteligencia. Los de segundo año copien esta frase. Memorícenla, porque voy a borrarla. ¿Quién ha sido el autor de esta idiotez? ¿Quién fue? ¡Dimitrio! ¡Quién ha de ser Dimitrio! Dimitrio González, ven aquí. Puesto que no escarmientas, te quedarás una hora después de la salida. ¡Al rincón y de cara a la pared! Prontito adelantamos. ¡Vamos! ¡Vamos!
bailar. ¡La, la! ¡Ah, muy bien! Hemos llegado a otro día de trabajo, gracias a Dios. Y espero que haya sido de mucha utilidad. Pueden retirarse. Buenas tardes, niños. ¡Buenas tardes! Se vayan a entretener en el camino, ¿eh? Hola, gangas, ¿qué pasó? ¿Esta semana te toca a ti? ¿No ves que se está rajando? A lo mejor preparó algo especial. Lo que pasa es que tiene miedo. A mí se me hace que se está rajando. Habla, gangas, ¿qué pasa con la travesura de la semana? Menos de... Anda. ¡Qué belleza! ¡Y anda! ¡Qué belleza! ¡Chimitio! ¡Ven acá! ¡Chimitio! Vamos a ver, Chimitio. Vamos a hablar con toda seriedad. En las semanas que llevamos, tú has sido el más travieso y rebelde. ¿Quién tú, Luis Ángel? ¿Qué te pasa, Simitrio? ¿No estás a gusto en la escuela? Sí, profe. Entonces, ¿por qué te distraes fraguando travesuras? ¿Quién sabe, profe? Cuando un niño no hace más que maldades y descuida sus estudios, hay algo que no ajusta. El profesor no le agrada, le molesta asistir a la escuela. Sus compañeros lo hostilizan o lo incitan al mal. A propósito, Simitrio, ¿no te llevas bien con tus condiscípulos? Muy bien, profe. He observado que te acusan con demasiada frecuencia. ¿Por qué? Porque todos lo quieren mucho a usted. Muchas gracias, Simitrio. Sí, son muy buenos muchachos. Algunos son muy inteligentes. ¿Quién te parece el más inteligente? Luis Ángel. ¡Bol! Sí, creo que sí. ¿Sabes, Simitrio? A mí no me gusta castigar. En ocasiones tengo que hacerlo para ejemplo de los demás. Te voy a dar una nueva oportunidad. Te levanto el castigo. Gracias. Pero la próxima vez le avisaré a tus padres. Anda, vete, para que no te agarre la noche en el camino. ¿Vives lejos? Sí, profe. Simitrio, ¿me prometes que te vas a corregir? Sí, profe. Anda, vete. Y tráeme mi caballo, por favor.
estás condenado. Ya me las pagarás mañana, maldecido. ¡Dimitrio! ¡Dimitrio! ¡Vamos, vamos! Hoy estás más pachorrudo que nunca. Date prisa si no quieres que te quite parte de tu pastura. Tienes razón, no protestes. Es que vengo muy corajudo. Y la culpa la tiene ese maldito muchacho que me ha caído como brotado del infierno. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo piensa ese maldito Simitrio? No puedo adivinarlo y eso me pone de muy mal humor. A ti también te daría rabia. La verdad es que ese muchacho es un problema terrible. Ahora que en su descargo tengo que reconocer que tiene algún talento. ¿Qué digo algún talento? Tiene mucho talento. Su mente es diabólica. Mejor dicho, genial. Todos los días, sin repetirse una sola vez, inventa una travesura original. Hasta el año pasado, por la travesura, sacaba al autor. Pero este les da punto y raya a todos. Tiene la inventiva de todos. Es realmente genial. Lástima que esa gran capacidad esté encaminada hacia el mal. Hay que encontrarle una ruta que lo lleve hacia el bien. Qué hermosos frutos podrían obtenerse de esa maravillosa y privilegiada inteligencia, ¿no lo crees? ¿Eh? ¡Claro! ¡Claro que eres de mi misma opinión! Hay que ayudar a Simitrio, no lo olvides. Desde ahora, Simitrio es el alumno más importante de mi clase, no lo olvides. Ahora, amigo mío, aprieta el paso. Una cena pobre pero abundante nos espera a los dos. Ah, ah. Ya vámonos, niña. Si llegamos más tarde, se va a enojar tu padre. Ya le dejo servida aquí la cena a Cipriano. ¿Quién sabe a qué hora vaya a llegar? La verdad es que este Cipriano está cada vez más inútil. Ya no bastará en que me mandes a hacerle de comer y a limpiarle la casa. Vas a tener que mandarme a quedar aquí de fijo. Y a notar del bien que tenga que venir para llevarlo y traerlo de la mano. Ahí está. Oh. Anda, ayúdale a guardar su caballo. Yo todavía tengo que dar la clase de piano. Bonitas horas tienes de llegar, don Cipriano. Se me hizo tarde sin querer. ¿Pasó algo otra vez? No, Catalina, no pasó nada. Mira, Cipriano, que te conozco al revés y al derecho. A que te hizo amuinar ese condenado muchacho. No, no fue él. El mal ejemplo de ese malvado cunde. Y no me digas que no. No hables de lo que no sepas, si no culpes a un inocente. Te digo que no me he enojado. Bueno, bueno, date prisa, que te está esperando la niña Margarita porque hoy le toca su clase de piano. Ah, dile que me perdone por hoy. No, no, nada de flojeritas. Si no le das la clase, no cobramos y ya estamos comiendo de fiado. ¿Qué? ¿No recibiste el cheque de mi sueldo? Sí, cómo no, sí, míralo. Y la comida por las nubes, no sé qué vamos a hacer. Si le hubieras hecho caso a don Fermín y le toma las tierras que te ofrecía medias... Ese no es asunto tuyo. Yo soy profesor, no me dieron, ni mucho menos de limosna. Así es que tienes que avenirte con lo que gano. Sí, avenirme con lo que ganas, como si fuera tan fácil. Está bien, mujer, está bien, no rezongues. Voy a darle la clase a Margarita. Bueno. ¿Qué pasa, Margarita? Estás llorando. No, maestro. No tengo nada. Vamos a ver. Cuéntame. Se trata de Fernando, maestro. De Fernando y de mi papá. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso, Fernando. Para que lo sepas. Pero se la ha agarrado contra mí. Vete. Vete tú, Margarita. No necesito demostraciones. Te conozco y basta. Pero, don Fermín, usted se está creyendo de chismes. ¿Qué chisme ni qué nada? Yo sé lo que hago. Yo también sé lo que hago, don Fermín. No tolero que nadie se interponga. Y
menos un mequetrefe como tú. Mire, don Fermín, usted está acostumbrado a que todo mundo agache la cabeza, pero yo no. Quiero a Margarita sobre todas las cosas y no me importa su capricho. Yo te juro que te va a pesar, aunque tenga que hacer uso de los puños. Pero don Fermín, es esto, Fermín. ¿Y tú, Fernando, qué modo de portarse? Hombre, maestro, tanto bueno por esta su casa y a estas horas, sí que es un milagro. Sí, sí que es un milagro porque parece que llegué a tiempo. Usted siempre llega a tiempo a esta casa. ¿En qué puedo servirlo? Es que quería tratar contigo un asuntillo particular, digamos. Ya puedes irte, Fernando. Y ya sabes. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Fernando. Pase, don Cipriano, pase. Siéntese. Gracias. A ver, ¿qué grave asuntillo es ese? Pues este... quería que hicieras favor de hacerme efectivo el cheque de mi sueldo. Lo hubiera traído Catalina, como todos los meses. Pues sí, pero ahora lo traje yo. Mire, don Cipriano, usted no sirve para disimular. Apuesto doble contra sencillo a que Margarita le pidió que intercediera. Pues sí, es verdad. Y yo acepté, porque me parece que no está sobrando juiciosamente con esos pobres muchachos. De una vez por todas, don Cipriano, en este asunto no admito intermediarios. Pero te das cuenta de que tu intransigencia puede orillar a esos muchachos a cosas graves. Soy capaz de todo para evitarlas. ¿Y cómo, si se puede saber? Haré que el bribón de Fernando se largue del pueblo. ¿Y crees que esa sea la solución? Si no basta, internaré a Margarita en un colegio de la capital. Y ambas cosas por medio de la fuerza, supongo. Ya le dije que soy capaz de todo y usted me conoce. Hasta en contra de tu propia hija. Si es necesario, sí. Lástima de los años que perdiste en mi escuela y de los consejos que te di. Sigue siendo un bárbaro. Soy lo que la gente espera de mí. Te impones por el terror. No renuncias al uso de la fuerza bruta. Es la única forma de hacerse obedecer. Siendo así, no tenemos nada más de qué hablar. Ya se le está olvidando darme su cheque para cambiárselo. No te molestes, lo cambiaré en otro lado. Pero hombre, don Cipriano, no sea niño. Así soy yo, gracias a Dios, un maestro de escuela. A propósito de escuela, aprovecho la oportunidad para enterarlo de esto. ¿Qué es? Un oficio del gobierno del estado me ordena que dé facilidades a la señorita Victoria Cortés, inspectora de educación. ¿Viene a hacerme una visita? Sí. ¿Cuándo? No fija fecha. Anda recorriendo todas las escuelas rurales. Está bien, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no se preocupe, que no pasará nada. ¿Qué puede pasar? Que venga cuando quiera. ¿Qué le pasa, don Fermín? Nada, capitán, ¿qué ha de pasarme? Le preocupa a don Cipriano, ¿verdad? El asunto de don Cipriano se arreglará como haya lugar. No esté tan seguro, don Fermín. ¿Qué? ¿Sabe usted algo? Tengo órdenes de dar toda clase de garantías a una señorita profesora que viene al pueblo. No me diga. Y eso no es todo. También debo tenerlo a usted bajo vigilancia para evitar que se oliviante al pueblo. Eso es una injusticia. Usted sabe cómo la gente quiere a don Cipriano. Sí, pero la cosa anda grave en la capital del estado. Más vale que se eche un viajecito y trate de arreglarlo. Pues que tenga usted razón. Bueno, pues yo ya cumplí con darle el norte. Así que buenas noches, don Fermín. Buenas noches, capitán. Y muchas gracias. Círculos, semicírculos, paralelas y líneas rectas. Cópienlo 20 veces. Para que no me hagan perder tanto tiempo en explicaciones. Ahora continuaremos la lección con el grupo de cuarto año. Mucha atención, ¿eh?
Saque su libro de lectura. Lección 14, página 47. El buen amigo. Vamos a ver, muchacho. No me explico tanto esfuerzo de imaginación para hacer el mal. Dime, Simitrio, ¿no piensas en otra cosa que en hacer maldades? No, profe. Solamente teniendo la mente tan ocupada todo el día en hacer travesuras, concibo que las hagas tan frecuentes y tan variadas. ¿No será que los otros niños te las aconsejan? No, profe. Eso habla muy alto de tu integridad moral. Indica que no quieres eludir tus responsabilidades. Sí, profe. Tú podrías ser el orgullo de la escuela, Simitrio. Porque eres inteligente. Solo hace falta un poquito de buena voluntad. ¿Quieres hacerme una promesa, Simitrio? Sí, profe. Prométeme solemnemente que observarás buena conducta hasta fin de año. Yo te daré un premio. Se lo prometo, profe. Bien, Simitrio. Confío en tu palabra. Ahora vente, vamos a tomar un pequeño refrigerio. ¿Quieres ver qué me preparó Catarina? Tasajo y tortillitas. Tienen muy buena cara. ¡Ah! ¿Cómo se ve que conoce mis gustos? Anda, si mi tío come con confianza. Yo traje mis tortas, profe. Bueno, que si una probadita. Si mi tío, ¿te quieres prepararme un taquito? Sí, profe. Venga, profe, no se vaya a chorrear con la salsa. ¡Ah, no! No tengas cuidado, Simitrio. Portarte bien y vuelves a las andadas. ¿Dónde está? Maestro, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Seguro tus muchachos ya le jugaron alguna broma. Son ustedes. Ese demonio de Simitrio que no acaba nunca. ¿Simitrio? La mismísima piel de Judas ese. No, maestro. El que acaba de salir corriendo ahorita es Lupito. ¿Verdad, Fernando? Es cierto, profe. Era Lupito. Ya verás, Guadalupe. Ya sé que te amparas en el nombre de Simitrio para hacer tus maldades. No tienes el valor de hacerlas por ti mismo y le echas la culpa a un inocente. Pero me las vas a pagar. Te juro que me las vas a pagar. Eres un cobarde. Un miserable cobarde. Cobarde. ¡Pobre de don Cipriano! Ya no da pie con bola. Y esa señorita inspectora sigue armando mucha boruca. Después de todo, no le falta razón. ¡Qué razón y cojo de hacha! Al maestro le sobran energías y capacidades. Sí, pero esa profesora no va a dejar en paz a don Cipriano. Usted mismo, don Fermín, nos leyó el pliego del gobernador. ¿Y eso qué? ¿Nos vamos a echar atrás ante el peligro? No, no digo tanto. ¿Qué quieres decir entonces? ¿Vamos a dejar que nos lo quiten? No, eso de ningún modo. Pero el pobre ya no puede. Por ahí dicen que la escuela es un desorden. Eso no es cierto. No puede ser. Si don Cipriano se considerara incapaz, él sería el primero en renunciar. Así es de íntegro. Esa sí es la pura verdad. No nos hagamos ilusiones. Todos sabemos que casi no ve.
Eso sí, no lo niego. Está prácticamente ciego. Pero ¿quién va a tomar su lugar? ¿Quién conoce a todos los del valle mejor que él? ¿Quién va a tratar a sus hijos mejor que él? ¿A quién le debemos más que a él? A nadie, claro. No hay otro igual. ¿Don Cipriano es non? Lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte lo que a él le falta. ¿Y cómo? Si le contratamos un maestro joven para que le ayude y meta a los muchachos en cintura. Nos cotizaremos todos para subirle el sueldo. No es necesario. Yo me comprometo a hacer el gasto. Pero quién sabe cómo vaya a tomarlo don Cipriano. ¿Por qué no vamos a verlo y le planteamos el asunto? Si vamos ahora a su casa, lo va a tomar como cosa personal. Se nos puede sentir. Mejor vamos mañana a la escuela. Así parecerá visita oficial. Eso. Sirve que nos damos cuenta de cómo anda la escuela. Bueno, iremos mañana por la tarde cuando ya esté solo. Ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Mañana, señores. Buenas tardes, don Cipriano. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas, Alberto. Ah, ya veo que vienen con mucha compañía. Así es, don Cipriano. Bien, Pedro, bien, el gusto es mayor. El gusto es nuestro, profesor. Ah, tú también viniste. El ayuntamiento en pleno. ¿Y se puede saber a qué debo el honor de la visita? Fuimos al comisariado ejidal para una diligencia del municipio y de paso, pues quisimos saludarlo. Muchas gracias. Pero siéntense, háganme el favor. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes se habrán dicho, aprovecharemos el viaje para ver cómo anda la escuela de don Cipriano, ¿no es eso? Sí, en parte. Pues bien, aquí la tienen un poco más deteriorada, pero todavía sirve. Nosotros nos interesamos más bien por los muchachos, por saber cómo andan. Si hubieran venido más temprano, antes de que se acabaran las labores del día, pues... Pues se nos hizo un poco tarde y pues pensamos que usted nos podría informar. Y hablar con mayor libertad, ¿no es eso? Esta es una visita cordial, no una investigación, ¿no? Pues con todo gusto les informo que los alumnos trabajan con empeño. Aprovechan y aprenden. Ya lo verán a la hora de los exámenes. Lo que más nos interesa es la conducta que observan. Eso. ¿Cómo se portan? Hemos sabido que le hacen muchas travesuras. ¡Claro que las hacen! ¡No más eso me faltaba! Son niños. Mis alumnos son niños sanos, inquietos y juguetones, con energía de sobra. Si no hicieran travesuras, ya los hubiera mandado a su casa o a que los revise el médico. Yo no quiero en mi clase anémicos ni fenómenos. Pero la disciplina, maestro. Tú hablas de disciplina, Carlos. Tú, que te pasabas medio año parado en aquel rincón de cara a la pared. ¿No te acuerdas que era la mismísima piel de Barrabás? Y tú, Pedro, ¿no andabas siempre como un santo Cristo porque te agarrabas a trompadas con todos tus compañeros? ¿Y tú, Adalberto? ¿No hicieron tus padres un surco desde su rancho a esta escuela para ver si asistías a clase? ¿O te ibas de pinta por el monte? Yo te salvé muchas veces de las cuerizas de tu padre. ¿Y tú, Martín? ¿No hiciste una sola travesura en los tres primeros meses? Casi ni te conocía la voz. Por eso te mandé con el médico. Pero en cuanto te sacaron las lombrices que te llenaban la barriga, te desquitaste con ganas. A punto estuve de decirle al médico que te las volviera a meter. Y a pesar de todo eso, ¿qué son ustedes ahora? Hombres de bien, ciudadanos respetables, trabajadores honrados y buenos padres de familia. Bueno, salvo penosas excepciones. ¿Se les ofrece algo más, señores? Nada más, maestro. Muchas gracias. Entonces, con su permiso, yo tengo algo importante que hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me dicen ahora?
Vaya, parece que nomás hemos venido para que nos regañaran. No hay duda, a don Cipriano le sobran pantalones. Vaya si le sobran. Nomás para que vean que vale la pena estar con don Cipriano. Un, dos, tres. Bandera de tres colores, yo te doy mi corazón. Te saludo, mi bandera, con respeto y con amor. Es el saludo de un niño que siempre ha de ver en ti algo grande y respetado, bandera de mi país. Quiero que todos ustedes queden muy bien en la fiesta que le vamos a dar a la señorita inspectora, para que se convenza de que están muy adelantados. Hasta la hora del recreo, estudien la letra del himno que van a cantar en la fiesta. Está en la página 104 de su libro de lectura. Dimitri González. Presente, profe. Acércate. Pues ahora, ¿qué hice? Que yo sepa nada. Se trata de darte el discurso que tú dirás como número principal en la fiesta. Apréndetelo de memoria. Después yo te doy las entonaciones. A la excursión de mañana. ¿En qué sigo no irás con nosotros? ¡Apúrense, apúrense! ¡Apúrense, muchachos! 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 ¡Apúrense, muchachos!
Yo, maestro. Tú, Simitrio. A pesar que te dije que no podías venir, has venido únicamente para hacerme este daño. Me has desobedecido otra vez. No, profe. Yo le hice caso. No me he bañado. Tiénteme el pelo para que vea que es cierto. No, suéltame. Yo puedo solo. ¿A qué viniste entonces? A darle a usted su ropa. Ah, te arrepentiste a tiempo. Ya vas comprendiendo que no debes abusar de que... de que mis ojos no me ayudan, que no es justo lo que haces conmigo. No, pero no es justo. ¿Y cómo es que te diste cuenta hasta ahora, Simitrio? Porque yo... porque lo quiero mucho, profesor. ¿De veras, Simitrio? ¿De veras me quieres? Sí, maestro. Lo quiero mucho. Tanto que voy a decirle una cosa. ¿Qué cosa? Que Simitrio... Termina, Simitrio. Que Simitrio le promete que ya no lo va a hacer renegar. Está bien, Simitrio. Muchas gracias. ¡Vengan! ¡Vengan todos! Ya me olvidé del incidente. Terminaremos la excursión con la misma alegría con que empezó, porque hoy es un día grande y bello, el más hermoso de todos los días. ¡Vengan! ¡Vengan! Hoy ha pasado la cosa más extraordinaria que te puedes imaginar. He ganado a Simitrio, ¿comprendes? ¡He ganado a Simitrio! Ya puse el cimiento. Di el primer paso y no me detendré hasta llegar a la cima. Rayando el sol, me da... Los que tienen...
famoso. Un hombre notable en todo México. Es muy inteligente, capaz de todo. Haré de él un gran ingeniero. No, no. Será arquitecto y construirá enormes edificios. Quizás será mejor un abogado. Sí, un jurista famoso que defienda a los pobres. Pero a él le gustaría más ser un médico eminente. Sí, eso es. Un apóstol de la ciencia. Un héroe de la medicina. Y hará curaciones maravillosas. Obrará milagros. Como un santo. Puede mirar lo que usted quiera. Ya tiene sus ojos, maestro, como en sus mejores años. ¿Quiere algo más? Sí, sí, mi trigo. Quiero conocerte a ti. ¿Qué te sucede, Cipriano? ¿No te vas a bajar? ¿Qué esperas? ¡Quietos! ¡Como Satan! ¡Parece que comieron chapulines! El discurso de bienvenida. Pues sí, pero no va a poder. ¿Qué? ¿No le dieron permiso en su casa? ¿Quién sabe? Bueno, no importa. Yo hablaré con sus padres para que le den permiso. No, sus papás sí lo dejan, pero él no quiere. ¿Por qué? Yo creo que porque le da vergüenza, profesor. Pero esa es una tontería. ¿De qué ha de darle vergüenza? Es que como sus papás son tan pobres, no tienen ni para comprarle zapatos. Anda, descanso entonces. Sí, profe. Anda descalzo.
¡Cuenta para los abandos de Simitrio! ¡Silencio! Este no es motivo de risa, de salmar. Inflarse de la miseria de los demás que valen más que ustedes. Catalina, 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 ¿dónde te metes, mujer? En la cocina, pues, ¿dónde de estar? ¿Y qué son esos gritos? Mira, se trata de algo importante, Simitrio. ¿Otra vez ese condenado muchacho? ¿Qué te hizo? No, 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 por el contrario. Mira, quiero que le compres un trajecito, unos zapatos y una muda de ropa. Bueno, estás tú para hacer caridad. Si más necesitas que te den... Bueno, no rezongues ya lo que te digo. Sí, muy fácil. ¿Y con qué dinero? Bueno, algo de haber. Mira, empeña el piano. Véndelo si es necesario. Pero Dios me libre de semejante barbaridad. No sabes lo que dices. Yo no tiro por la ventana al que nos complete el gasto. ¿Ah? Bueno, algo tenemos que hacer, pero ese niño tiene que ir bien arreglado el día de la fiesta. Bueno, voy a ver cómo me las agencio, ¿eh? Ah, ya sabía yo que tenías algún guardadito. Sí, guardadito. Unos cuantos centavos y todo para despilfarrarlos en ese condenado chamaco. Que lo necesita más que nosotros. Y a propósito, ¿de qué tamaño es? Pues, más o menos así. ¿Y de qué número calza? Ah, caray. Pues no, no sé. ¿Ha de tener el pie como los demás? Bueno. Aunque... viéndolo bien, el pobre andado descalcito. Y tendrá el pie más recio que los otros. No, mira, hay que cerciorarse. En fin, después te digo. ¿Eh? Ay, ay, ay. Así que se acabaron los abusos y las maldades, ¿me entienden? Al que vuelva a aprovecharse de la bondad de don Cipriano, se las entenderá conmigo. Y ya saben que mis palizas dejan huella, para que no le anden buscando ruido al chicharrón. Ahí viene don Cipriano. De esto ni una palabra, o tendrán dificultades conmigo. Buenos días, maestro. Buenas, Fermín. Iba de paso y aprovecho para decirle que voy a salir del pueblo por unos días. Voy a la capital. ¿Se le ofrece algo? No, nada. Que vaya bien. Felipe, llévate el caballo. Reyes, abre las puertas. Formen dos filas y entren en orden. Además vine a decirle que usted tenía razón. ¿Qué? Sobre aquel asunto de mi hija Margarita con Fernando. Hombre, Fermín, no sabes la alegría que me das. Y si usted se empeña en no aceptar las tierras que yo le ofrecí, ¿le parece que se las pase a Fernando para que demuestre cómo es hombre de trabajo? Has tenido una idea maravillosa. ¿Qué cierto es eso de que Dios aprieta pero no ahoga? ¿A qué se refiere? A que cuando todo parecía más negro y sin que yo haga nada, empieza a llover en mi milpita. Es que aquí todos lo vemos como si fuera nuestro padre. ¿Como su padre? Eso que has dicho, Fermín, es muy bonito. Apenas lo que usted merece. Hasta luego. Sí, Fermín. A veces digo cosas sin razón. Tú no eres un bárbaro. Gracias, maestro. Anda, y que Dios te bendiga. También quisiera proponerle un trato. Dirás, esas tierras que le paso a Fernando siguen siendo suyas. ¿Y eso? Pues para que tenga usted algo propio, por si algún día se le ocurre renunciar. ¿Quieres decir para cuando deje la escuela? Pudiera suceder, todos llegamos a cansarnos. Ahora eres tú el que no sabe disimular. No es mi intención. Ya lo sé, pero quiero que sepas una cosa. Yo puedo perderlo todo. Los sentidos, las fuerzas, todo, pero menos la vocación. Nací maestro de escuela y maestro de escuela de morir. No intentes quitarme lo que más amo en el mundo. La única razón de mi existencia, ¿me entiendes? Lo entiendo, maestro. No volveré a hablar de esto.
Es lo mejor no volver a hablar. ¿Se ha enojado conmigo? No, por el contrario, y te repito lo que dije antes. Ve, Fermín, y que Dios te bendiga. Buenos días, señor gobernador. Siéntese, don Fermín, hágame el favor. Y exponga su asunto. Pues es el caso que en la región del Valle, la instrucción primaria de los varones depende únicamente de la escuela de don Cipriano. Ahórrese los detalles, conozco la situación. Vamos al grano. Bueno, pues yo quería que esa inspección que le ha encomendado a la señorita Cortés, pues que no se llevara a cabo. Venía a pedirle que la cancele, por favor. ¿Piensa justificar de ese modo los actos de rebeldía de que se queja la señorita inspectora? No fue precisamente rebeldía. ¿Cómo le llama usted al haber impedido el desempeño de su misión a un funcionario? Es que en este caso hay circunstancias muy especiales. ¿Cuáles? Don Cipriano se ha ganado el cariño y el respeto de todos los vecinos y la gente del campo durante sus 40 años de servicios. Los muchos méritos del señor profesor no explican su actitud, señor mío. Si yo hice lo que hice fue en defensa de nuestro maestro. Tiene usted que defenderle. ¿Saben ustedes, señores, que el pobre de don Cipriano se está quedando ciego? ¿Cómo es esto posible, señor director? Es la primera noticia que tengo, señor. Hay que poner remedio a esta situación absurda, don Fermín. Indudablemente que usted estará de acuerdo. En principio estoy de acuerdo, señor gobernador. Sin embargo... Un momento, por favor. No dejaremos este asunto hasta no darle una solución definitiva. ¡Apúrate, Reyes! ¡Te han menester en el pueblo, Fabián! ¿A cuándo? ¡Luego, luego! ¿A qué sos bueno? Acaba de llegar la inspectora para revisar la escuela. ¡Allá nos vemos! ¡Tráeme el caballo, vieja! ¡Y apareja los burros! ¡Vámonos! De mi comida. Felipe, llévate el caballo. Yo abro, maestro. Abájense. Formen dos filas y síganme. Cipriano. Ya lo sé, Luis Ángel, pero dime qué pasa. Venimos a avisarle que Simitrio ya no va a venir a la escuela. ¿Quién se los dijo? Vinieron sus papás a avisar. ¿Y por qué no me esperaron?
Es que dijeron que tenían mucho apuro de irse. Ah, entonces al ser por unos días nada más. Dijeron que ya no va a venir nunca. Eso es. Nunca. Pero no puede ser. Ya lo tenía yo todo preparado. ¿Qué razón tiene para hacer esta estupidez? Es que Chimito está enfermo, profe. ¿Pero enfermo de qué, Luis Ángel? Ayer estaba perfectamente sano. Parece que le picó un animal. ¿Qué clase de animal? Es grave. Lo mordió una víbora. Dios mío, pobre hijo. Necesito saber qué es lo que le han hecho. Ahora voy inmediatamente. No, no vaya. Necesito estar a su lado. ¿A qué va, don Cipriano? No he encontrado ni el cuerpo. Por favor, Luis Ángel, dime la verdad. ¿Ha muerto Simitrio? Sí, maestro. Simitrio se ahogó en el río. Don Cipriano, maestro. Escuchen todos. Un compañero nuestro ha dejado de estar entre nosotros. En él puse mis ilusiones. Sembré mis mayores esperanzas. Pero todo ha caído por tierra porque se fue siendo todavía un niño. Como sucede con las gentes que son realmente buenas. Simitrio era bueno. Tan tierno que llegué a sentirlo como hijo verdadero. Ahora estoy de luto. La escuela de don Cipriano está de luto. Y guardaremos este día en su memoria. Porque... Son las órdenes que tengo. Debo hacer una inspección minuciosa de todas las escuelas rurales. Exijo se me den facilidades. ¿Y cómo son esas facilidades? Primero, convocando a todos los padres de familia. Segundo, haciendo un examen minucioso de cada alumno para conocer su aprovechamiento. Tercero, don Cipriano deberá someter a mi consideración su plan de estudios. ¿Y quién tiene esas órdenes que usted dice? Don Fermín, naturalmente. Entonces tendremos que aguardar a que llegue don Fermín. Eso es. Que se entienda con don Fermín. Bien dicho. No estoy dispuesta a tolerar demoras, capitán. Dicen que esa inspectora se la tiene jurada al maestro. Pues a don Cipriano que no me lo toquen porque le sale cola. Nada más eso me faltaba. ¡Dense prisa, pues! Bueno. Ya quedamos en que esa inspectora no se va a salir con la suya. Y menos no estando don Fermín. Vete por delante, yo te sigo. Todavía voy a avisar a los otros. Allá nos vemos. Bueno. Thank you.
protección a la escuela de don Cipriano se haga inmediatamente. Capitán, demando su protección. Calma, calma, señores. Avance sin miedo. Sus lentes, profesor. Gracias, Fernando. Buenos días, maestro. Margarita. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias, capitán. Retire ya su tropa. Ya sé lo que debía saber y no es necesaria la inspección. ¿Qué sucede aquí? No pasa nada. Lo que ha de pasar lo discutiremos con calma. Pasen, pasen, hagan el favor. Que nadie se mueva de aquí. Aguarden un ratito. ¡Quietecitos! Querido maestro don Cipriano, aquí me tiene ya de vuelta. Buenos días, le dé Dios, maestro. Aquí le traemos un recado. Un momento, amigos. Creo que es a la señorita profesora quien le corresponde. Don Cipriano, le presento a usted a la señorita inspectora Victoria Cortés. Mucho gusto, profesor. No quiero engañarla, señorita. Ya se habrá dado cuenta. Ya lo sabe. Sí, maestro. Acabo de saberlo. ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy. Vi cómo todo el pueblo le guardaba el secreto. Cómo hombres, mujeres y niños estaban dispuestos a dar sus vidas por defenderlo. Cómo se rebelaban a la sola idea de que iban a quitarles a su amado maestro. Cómo su cólera se deshizo con su sola presencia. Entonces comprendí cuánto lo quiere. Eso hicieron. Son gente muy buena. Muy buena. Y hasta entonces se dio cuenta de que... estoy ciego. Entonces supe que hay algo que vale más en un buen maestro. Algo mejor que los sentidos. Su concepto del deber. Su vocación ejemplar. Su dignidad de espíritu. No soy más que un humilde maestro rural, pero le agradezco mucho sus bonitas palabras. No son palabras, maestro. Por eso he insistido en ser yo quien lo invite a ir con nosotros al Salón del Cabildo, para que el representante del señor gobernador le entregue la condecoración que merece. Yo no merezco nada. Todo el pueblo está ya reunido. No, Fermín. Yo no sé de estas cosas. Y no es el momento. Usted no puede defraudar a su gente, don Cipriano. Está en deuda con ellos. Tiene razón.
Pero ahora no puedo. Iré más tarde. Por favor, un poco más tarde. ¿Esperamos, Fermín? No se preocupen. Él vendrá. Nunca nos ha fallado. Vamos a arreglarlo todo. Nosotros lo inventamos todo. No digas nada. Simitrio siempre estuvo en clase. Ese será un secreto entre tú y yo. Estaba ciego, ¿sabes? Nunca entendí que todos han sido Simitrio alguna vez. En 40 años, miles y miles de Simitrio se han llevado parte de mí como hijos míos. Te diré, Simitrio, cuando estemos a solas. Ese será nuestro secreto. Y haré de ti lo que soñé hacer de él. Ya lo verás. No lo entiendo, profe. No hace falta. Son chocheses. Cosas que decimos los viejos. Y a las que no hay que hacerle caso. Lo están abordando en el pueblo. Ah, es verdad. ¿Pero buscamos? Santiago. Gracias. ¿Quieres traerme el sombrero? Sí, profe. Aquí tiene. Gracias. Cuidado, profe. Tú me llevarás. Contigo iré más seguro.